sumo honor, con sumo orgullo, entregando la cabecera de nuestro general Francisco Colomessi en esa memoria histórica en la que, hasta quemar el último cartucho, dio su vida por defender la patria. Es un honor para mí, como presidenta de la República, tener hoy aquí este objeto tan importante que haya usado nuestro general Francisco Colomessi. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas. Os prometemos, los soldados del Ejército del Perú, que lo conservaremos con honor y dignidad en la memoria de la Escuela Militar y en honor a nuestro ínclito patrono, el coronel don Francisco Bolognesi Cervantes, gran mariscal del Perú. Señor Presidente del Congreso de la República, señor Presidente del Poder Judicial, señores ministros de Estado en los despachos de Defensa y de Cultura, señor Comandante General del Ejército del Perú, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comandantes generales y Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, apreciados familiares del coronel don Francisco Bolognesi, oficiales y personal militar de las Fuerzas Armadas, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! La historia del Perú ha sido escrita a base de esfuerzo, coraje y sacrificio de hombres y mujeres excepcionalmente que, en los momentos decisivos y en las circunstancias más difíciles, antepusieron sus vidas por proteger el honor nacional y los intereses sagrados de la patria. Uno de esos actos heroicos, el más insigne y el más trascendente, ocurrió un día como hoy, hace 143 años, cuando el coronel Francisco Bolognesi respondió al adversario con una frase potente y poderosa que quedó grabada por siempre en la memoria de todos los peruanos. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, fue la contundente respuesta que dio a quienes pedían su rendición en Arica. Este gesto inmortal de Bolognesi y de los valientes del Morro en aquella hora aciaga de nuestra historia simboliza los más altos valores de peruanidad y de heroísmo que quedó como legado para las futuras generaciones. Bolognesi nos demostró que la virtud del honor no se pierde y que, si hay que llegar al sacrificio, se hace por una causa noble, y esa causa no es otra que la defensa de la patria, de su soberanía y de su integridad. Hoy, esta presidenta y la nación entera nos ponemos de pie para rendir homenaje a uno de nuestros más grandes héroes, a quien nunca se rindió, a quien jamás se doblegó, a quien demostró que los peruanos y peruanas estamos hechos para enfrentar circunstancias adversas. Como muestra del respeto y reconocimiento que tenemos por Bolognesi, acabamos de entregar sus charreteras al ejército peruano, a su institución, para que tengan con ustedes estos distintivos que son un baluarte de nuestra identidad y orgullo nacional. Bolognesi está con nosotros y con todas las peruanas y con todos los peruanos. Bolognesi vuelve para recordarnos con su sacrificio. Jamás tuvo precio y que lo hizo por amor al país,
por amor a su patria. Bolognesi vuelve para decirnos que debemos mirar el pasado con orgullo y en base a él construir un futuro mejor para todos. Bolognesi vuelve para darnos fe y confianza en nosotros mismos, para decirnos que con esfuerzo y unidad podemos alcanzar la justicia social y la paz que tanto anhelamos. Su legado no debe ser olvidado hoy. Por ello, en el Día de la Respuesta y Honor Nacional, hago un llamado a las peruanas y peruanos de todos los estratos, condiciones socioeconómicas y preferencias políticas para trabajar juntos por construir un país más justo, más equitativo, más inclusivo, un país con esperanza. Los invoco a reflexionar sobre el significado de las heroicas acciones que han forjado nuestra patria. Que esas gestas sean un aliciente que nos permitan sentar las bases para el progreso y el desarrollo, para un país con fe y con esperanza. Sabemos que el camino siempre estará lleno de dificultades, porque nada ha sido fácil, ni ayer ni hoy, pero el Perú, como decía el maestro Jorge Basadre, es más grande que sus problemas. El Perú está decidido hoy a luchar contra la corrupción que les ha quitado el dinero a los pobres. El Perú le está diciendo frente a la inseguridad, a las desigualdades e injusticias. El Perú afianza su crecimiento con estabilidad, con diálogo y con una mirada descentralizada. En este día memorable y ante la presencia inmortal del coronel Francisco Bolognesi y ante todas las peruanas y todos los peruanos, ratifico el firme compromiso de nuestro gobierno de seguir trabajando para sacar adelante al país y para fortalecer la institucionalidad y la democracia. Miremos el futuro con fe y esperanza. Mantengámonos cohesionados como nación. Juntos daremos los pasos firmes hacia ese país que nos merecemos. Un país más justo, más igualitario, más orgulloso de su pasado y, por supuesto, un país más desarrollado y solidario. ¡Vive el coronel Francisco Bolognesi! ¡Viva! ¡Viva el Día de la Respuesta y Honor Nacional! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.